Hoy ya no hay negociación. Entonces, claro que hay una desesperación y grande, debe ser muy grande, porque Dice habían. Sí. que les congelaron 5 mil millones de pesos, 1995 cuentas al crimen organizado. Así es que andan pataleando acá. Y luego el control de armas, ahora sí que va en serio. Es correcto. Sí, se les está desmantelando. Esto sí es una lucha frontal contra ellos y obviamente pues les está pegando fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Y otro detalle, ahorita precisamente que va Andrés Manuel a Estados Unidos, es muy significativo que lo estén pegando, porque Andrés Manuel sí tiene sí tiene la amistad con Trump y está haciendo enlaces muy fuertes. Lo que va a pasar es que está neutralizando. Y tú sabes que la derecha golpista y todos los aliados de la derecha que quieran golpear al presidente, su aliado principal se llama presidente de Estados Unidos. Es correcto, es correcto. Si Andrés Manuel tiene una alianza fuerte con el presidente de Trump, neutraliza todo ataque. Es Porque correcto, Toño. ¿con quién se apoyan? ¿Con quién se respaldan? Si el presidente no los está bateando, ¿no? Es correcto, sí. Sí, entonces, ¿a quién le dicen? Oiga, intervenga, porque este dictador de Andrés Manuel, y aquel va a decir, no, mi amigo Andrés Manuel. Bueno, que supongo que vieron también lo del estudio de los bots y de cómo está jugando la red Atlas, este grupo de libertad de Sergio Sarmiento y digo, toda la derecha desde los Estados Unidos para golpear a López Obrador, ¿eh? Supongo que sí lo vieron. Sí, pero hay que ver una cosa, una cosa es el presidente y otra cosa son los grupos que están trabajando en contra de Andrés Manuel. Pero mientras el presidente de Estados Unidos no intervenga, ¿sí? Están prácticamente huérfanos. Porque Exacto, neutralizados. un manotazo del presidente de Estados Unidos es, ¿sí? Sí, es Nancy. correcto. Ah, no le ha llegado. Si no, ahí se la mandé. Si no, mándeme por WhatsApp o si gusta, mándeme su correo electrónico y se lo para que sea más rápido. El que tenemos ya no, parece que no es. Nancy, contralínea, arroba, punto com, punto, pero no tiene Gmail, no es Gmail, ¿verdad? Ah, ok. Entonces es Nancy, contralínea, arroba, perfecto, Nancy, arroba, contralínea, punto com, punto MX. Perfecto. Hasta luego. Ahorita mismo la comando. Vale. Julio, ¿me escuchas? Y es que fíjate que durante todo este tiempo, el crimen organizado, bueno, no el que los bajo la tutela de los gobiernos en turno fueron sembrando todo el país. La Sí. descomposición se hizo de pe a paga. Es correcto, Toño. Digo, lamentablemente ese es el problema.
sabemos perfectamente de los nexos tan fuertes que hay entre los políticos y los narcotraficantes. Y este es el punto más grave de todo. Están imbricados y, consecuentemente, desmontar ya esto se vuelve cada día más complicado, ¿no? Sí. Creo que ese es el punto. Y a ellos por eso les preocupa, porque ya del lado del gobierno ya no tienen negociadores. Entonces ahora quisieron ellos dar un golpe de mesa, golpe de mano, y decir aquí estamos y tienes que negociar con nosotros, pero pues no les salió, ¿sí? Sí, exacto. Le digo que, bueno, aquí hay muchas cosas en juego que se están realizando, están llevando a cabo. Ojalá y al final Nancy nos dé esa. Déjame preguntarle algo a Luis. Te van a preguntar algo. Rosy, buenas tardes. En el chat están preguntando que cuál es la plataforma que están usando. Ya lo contesté. Ya lo contesté, Rosy. Lo preguntó Alejandro González. Y le comenté que es Meet. Gracias, Rosy. Ahí estamos en vivo. Nancy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nancy. Qué gusto. Buenas tardes, también es un gusto para mí. Gracias, Nancy. Gracias, gracias. Admirada por nosotros. Desde hace años que fue a presentar su libro. Sí, sí. No son como otros que apenas empezaron a conocerme. Correcto, Nancy. Correcto, no. Nosotros sí te conocimos. Ah, pues estaba dándole una ojeada otra vez a tu libro, es la... Uh-huh. La gran farsa y bueno, no, la farsa detrás de la guerra, sí, detrás de la guerra contra el narco. Y digo, pues ya sabía, ¿no? De lo que se estaba hablando con respecto a García Luna, compañía. Sí, bueno, desde entonces se podría saber que todo era un montaje, o sea, los muertos y las víctimas, por supuesto, que existieron, ¿no? Los desaparecidos, los torturados, etcétera. Pero el combate al narcotráfico, no, eso nunca existió. Nancy, Toño, estamos al aire, bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias, buenas tardes. Unió este día fue para hablar sobre el asunto de Notimex. Sí, pues. Adelante. Yo publiqué dos reportajes que es un poco la idea de esta charla, platicar brevemente de ellos y, bueno, si hubiera algunas preguntas que pudieran hacerme, pues con mucho gusto las contestamos. En estos dos reportajes lo que estamos abordando en contralínea es precisamente el saqueo que hubo en el gobierno pasado, aunque el saqueo viene pues de mucho más tiempo atrás. Estamos abordando específicamente el saqueo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto. Y al respecto, bueno, lo que pudimos encontrar es un seguimiento que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, esta área que se ha convertido en un área fundamental en el gobierno de López Obrador, y que al frente de esta está el doctor Santiago Nieto, pues hizo un seguimiento muy puntual a todo lo que tenía que ver con la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que se conoce como Notimex. Y bueno, lo que pudimos observar en este análisis al que tuvimos acceso es que se da cuenta cómo exdirectivos, extrabajadores de la agencia se habrían quedado con varios millones de pesos de esta agencia, y es precisamente lo que llega a combatir la periodista San Juana Martínez. O sea, digamos que en el fondo del conflicto que estamos viendo ahora
es precisamente este combate a la corrupción, y es lo que dice el presidente López Obrador en todos los rubros, que cuando se combate la corrupción hay mucha resistencia, y obviamente que va a haber resistencia porque están acostumbrados a saquear y de repente ya no los dejan saquear, entonces empiezan los problemas, ¿no? Los conflictos. Bueno, entonces regresando al primer texto que publicamos, que se refiere a esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que vimos es cómo se dan precisamente estas ligas donde se transfiere entre bancos, se hacen retiros en efectivo, hay propiedades en cuestión, y todo lo que nos permite ver este mapa, este seguimiento muy puntual, es que se operaba como opera el crimen organizado, o sea, prácticamente como una mafia, o sea, hay incluso al parecer testaferros involucrados en este perfil que se hace con tanta acuciosidad, porque además hay que decir que la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es revisar puntualmente todo lo que tiene que ver con las finanzas, es decir, se mete a las cuentas bancarias, es decir, no hay manera de que los involucrados digan, no, yo no obtuve ese dinero, porque sí hay un registro, hay un rastro, y de todo ese rastro se da cuenta en este reportaje y sobre todo, bueno, en esta investigación. Son en total 22 personas físicas, entre ellas están directivos, líderes sindicales, por supuesto encabezados, o digamos que a la cabeza de toda esta red estaría el ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que era Conrado García, pero también hay en estas 22 personas reporteros y corresponsales, es decir, toca incluso la parte editorial, o sea, estos nexos que se hicieron en el sexenio pasado abarcan incluso a estos periodistas, a estos reporteros, a los editores. Y bueno, sobre todo se habla de algunos excesos que se habrían dado en su momento, no solamente a través de los sueldos o las prestaciones que se estaban otorgando de forma al parecer irregular, eso lo tendrá que determinar la autoridad, por supuesto, sino además que había viajes, sobre todo al extranjero, ahí hay 9 reporteros involucrados, más con el propio Conrado García, al extranjero, diversos países, China, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Corea del Sur, en fin, prácticamente se la pasaban viajando sin reportar realmente una utilidad a la agencia, es decir, no había reportajes o no había una justificación periodística que los llevara a esos lugares. No en todos los casos, pero en la mayoría, al menos eso es lo que nos deja ver el expediente. Luego, pues también está todo el tema de las transferencias que se hicieron desde Notimex hacia el sindicato y cómo se fue dispersando ese dinero, y que también deja ver que no todas estas transferencias tendrían una justificación o estarían ahí blindando entre lo irregular y lo legal, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto estaríamos hablando de que hay unas transferencias, 5 movimientos en específico, que llamaron la atención de la autoridad financiera, que además hay que decir que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda, y estas transferencias fueron por 4,050,000 pesos, pero no fueron las únicas, estas solamente abarcan de 2015 a 2017. Y bueno, ya después en el reportaje que ustedes tienen acceso, porque está libre en la revista Contralínea, pues se habla ya también de otros hallazgos que también se hicieron en su momento desde el órgano interno de control. El órgano interno de control, vamos a decir así, es como el área que fiscaliza todo y que aunque está en las dependencias, en este caso en Notimex, en realidad depende de la Secretaría de la Función Pública. Y aquí hay también cosas muy interesantes, ¿no?
el órgano interno de control en su momento. Además, hay que decirlo que estas son investigaciones que se llevaron en el sexenio, durante el sexenio de Peña Nieto, no son actuales, es decir, no las hizo el gobierno de López Obrador. Después tengo ya en otro reportaje las que hizo específicamente el gobierno de López Obrador, pero lo que quiero decir es que esto ya se sabía desde que estaba Peña Nieto en la presidencia, es decir, fue la secretaria de la Función Pública del gobierno de Peña Nieto la que se dio cuenta de todas estas irregularidades y no pasaba nada. Es decir, esto que ha venido denunciando el presidente se confirma en el caso de Notimex, que a pesar de que se sabía que las cosas estaban mal, no se hacía nada, no había una limpieza. Entonces, bueno, lo que encontramos en esas auditorías que se hicieron en el sexenio pasado son algunos hallazgos, como por ejemplo, en 2017, el 96% de las contrataciones no tuvieron un fundamento legal. Luego tenemos que en ese mismo año, el 2017, el órgano interno de control encontró que Notimex se había gastado todo su presupuesto entre enero y marzo. Es decir, ya no tenía dinero cuando estaba abril, mayo, junio, etcétera, para gastos tan importantes como los sueldos. Entonces, bueno, aquí el órgano interno de control decía, ¿cómo te gastaste todo tu presupuesto en este primer trimestre cuando en realidad tienes que seguir pagando el resto del año, ¿no? Otra anomalía también que se encontró en su momento corresponde a una... A ver, aquí lo tengo. A que Notimex, fíjense, y esto sí es grave, no había enterado los impuestos a Hacienda, es decir, retenía impuestos a su personal y tenía que pagarlos y nunca los pagó en todo un ejercicio. Entonces, digamos que son ejemplos de cómo estaba todo ineficiente al interior de Notimex, que era como un nido realmente de corrupción donde el sindicato hacía lo que quería y además Notimex le entregaba dinero, le entregaba recursos. Estos más de 4 millones que les comentaba hace un momento, en realidad no tenían un, digamos, un fin específico, como decir, porque he escuchado que muchas personas dicen, ay, pero es que son las cuotas sindicales. No, aquí no son cuotas sindicales, era dinero de Notimex que se le entregó al sindicato como un tipo de apoyo, como un tipo de ayuda, que en realidad no debía de haberse entregado. O sea, la agencia no tenía por qué estarle entregando esos recursos y en todo caso el sindicato, siendo recursos públicos, debía de justificar los gastos de esos 4 millones de pesos porque finalmente es dinero de todos los mexicanos. Otras irregularidades que se detectaron en su momento por parte del órgano interno de control tienen que ver con todos los corresponsales extranjeros que estaban en ocasiones cobrando doble o tenían una deficiente labor ante el propio Notimex. Ya todos los detalles los pueden consultar, por supuesto, en estos trabajos. En el segundo reportaje, lo que abordamos es ya específicamente el análisis del dinero, de los recursos, a dónde se fueron, todo con base en estas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en estos casos, bueno, lo que encontramos es cómo se le fue entregando dinero, sobre todo a favor de Conrado García Velasco, que era el secretario general del Subnotimex. Y bueno, vemos que se les entregaba desde apoyos para servicio de secretaria, como despensas, becas, celebraciones de aniversario. Por todo eso Notimex desembolsaba dinero. Y lo que estamos viendo también es que todo esto se empleaba
ya una vez que lo obtenía el sindicato, se empleaba de forma discrecional. Es decir, por ejemplo, Notimex entregaba un monto o una partida específica para becas que iban a ir destinadas a los agremiados de Subnotimex, y quien decidía, quien elegía a quién se becaba y a quién no, era el sindicato, con todos, ya sabemos todos los vicios que esto puede generar, ¿no? Lo mismo ocurría con canasta de alimentos o gasto de despensas, con otro tipo de apoyos, todo era discrecional totalmente, es decir, cuando se destinaba estos recursos al sindicato, el sindicato ya podía ejercerlos y de hecho los ejercía prácticamente como quería, o sea, no había un seguimiento puntual para ver si la asignación de tal o cual recurso, de tal o cual beneficio, tenía un sustento con base tal vez en los trabajos, en la forma en cómo los trabajadores estaban pues teniendo esta labor dentro de la agencia, ¿no? Si realmente se los merecían o no. Y luego, bueno, también vamos a ver en este segundo reportaje un reporte muy detallado de los propios gastos de Conrado García durante sus viajes al extranjero. Entonces, bueno, aquí obtuvimos las copias de todos los gastos de los viáticos que realizaba. Algunos costaron realmente una fortuna, ¿no? Hubo algunos que costaron más de 100,000 pesos en un viaje de este ex líder sindical al extranjero, etcétera. Y bueno, ya más adelante en este mismo trabajo vamos a ver otras auditorías que tienen que ver con el manejo de los recursos dentro del propio Notimex y cómo se están, digamos, cómo se ejercieron en su momento y que no tenían una razón de ser. Vamos a ver desde contrataciones irregulares, todo el tema de la comercialización de los contenidos, cómo no estaban generando los contenidos que necesitaban los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en estos dos reportajes lo que hacemos es una revisión de lo que sucedió en el sexenio de Peña Nieto y que esta revisión nos lleva a ver cómo, en efecto, estos nexos, estos tejesmanejes al interior de esta agencia tenían que ver con presuntos actos de corrupción que por supuesto tiene que investigar la autoridad, corroborarlo y además establecer ya lo que a derecho convenga, pero hay un avance, es decir, las auditorías que hizo la función pública a través de su órgano interno de control en Notimex están ahí. Son varias auditorías, son decenas de auditorías que demuestran cómo se manejaban los recursos, cómo se manejaba el tema, por ejemplo, de corresponsales extranjeros, cómo se daban las contrataciones de forma anómala. Y todo ese expediente ya existe, está ahí, lo tiene la función pública desde el sexenio de Peña Nieto. Y por otra parte tenemos toda la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto ya en este sexenio, porque lo ordenan a partir de que el presidente López Obrador llega a la presidencia, que efectivamente corrobora que había una red al interior de esta agencia de noticias, al menos en el sexenio de Peña Nieto, que operaba similar a una mafia. Es decir, cuando nosotros vemos la ruta del dinero, el mapa financiero que genera la Unidad de Inteligencia Financiera, recordamos los mapas, por ejemplo, que ha presentado el propio Santiago Nieto en las conferencias de prensa de López Obrador sobre los cárteles del narcotráfico o sobre el propio exdirector de Petróleos Mexicanos que estuvo relacionado con Odebrecht y todo esto, que en este momento se me acaba de olvidar su nombre, pero ahorita me acuerdo.
Y, o sea, nos recuerda todas estas situaciones que tienen que ver con crímenes, con delitos, y que al final del día, Emilio Lozoya Austin, que al final del día acaban siendo, de alguna manera, tal vez olvidados o no vistos por la sociedad, porque son tantos casos todo el tiempo, que pues tal vez se nos empiezan a olvidar, pero es muy importante saber en este contexto en el que estamos, donde hay toda una campaña para que corran a la actual directora de Notimex, pues ¿qué más hay en el fondo de este conflicto? O sea, ¿por qué hay tantas personas interesadas en que la actual directora de esa agencia de noticias del Estado mexicano no continúe? Y en el fondo yo sí veo este tema de la corrupción que privaba en el pasado y que muchas personas no quieren que se acabe. Pues no sé si tengan preguntas específicas sobre el tema. Sí, Luis Martín, unas preguntas. Claro que sí. Rodión hace una pregunta, pero pues me parece extraño, él da por hecho que salió San Juana. Rodión pregunta, ¿estuvo bien o mal que saliera San Juana? ¿San Juana se equivocó en las formas? Pregunta. Pues no, o sea, San Juana todavía es la directora de Notimex, en ese sentido pareciera que la pregunta de Rodión más bien debería ser hacia San Juana, ¿no? O sea, que ella nos dijera si esas eran las formas o no. Yo solamente podría decir que lo que hemos visto, que es, digamos, el método del propio presidente, es prácticamente cortar la corrupción de tajo, porque de otra manera no se puede. Y yo no sé hasta qué punto esto sea bueno o sea positivo o sea lo contrario, porque si uno se da cuenta que todas las estructuras están tan corrompidas, en este caso estamos hablando de una especie de organización criminal que no es propiamente una organización criminal, pero que opera prácticamente como operaría una organización criminal, incluso con transferencias al extranjero de recursos, porque todo eso está en el mapa de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se daría cuenta que es muy difícil, o sea, llegar a tratar de dialogar tal vez con personas que están acostumbradas a eso. A mí me parecería que es un camino que no necesariamente nos lleve a cambiar las formas en las que están operando. Y pues si se equivocó o no, me parece que sí es un tema que ella debería de responderlo. Más bien lo que yo observo es que era una situación demasiado compleja la de la corrupción al interior de Notimex, donde se vendían incluso las plazas de reporteros, lo que también logramos documentar a través de los archivos de la función pública es que muchas de las personas que estaban en puestos de reporteros ni siquiera eran reporteros, es decir, no tenían formación periodística, pero además nunca en su vida habían ejercido el periodismo, porque muchos podrían decir, ok, no necesitas un título para convertirte en periodista, pero ni siquiera tenían experiencia como reporteros, es decir, no había por qué contratarlos de esa manera. Y lo que se alcanza a observar de toda la información a la que tuvimos acceso en Contralínea es que precisamente eran como toda esta forma discrecional de entregar los recursos que se le daban al sindicato, era la misma forma discrecional de que entraran reporteros o que entraran editores a la agencia. Entonces, me parece que ya estaba como muy viciada esa agencia cuando llega el presidente López Obrador y se hace el cambio, pero de ahí a decir que si estuvo bien o estuvo mal, me parecería que es algo que no me toca a mí responder. Gracias, Nancy. Continúan habiendo preguntas, pero bueno, antes envío saludos a los compañeros del chat que se comunican desde Ecatepec, Querétaro, Jalapa, Washington, Queens, Nueva York, Pensilvania, y delegaciones, alcaldías ahora,
Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez. Ángel, pues muchas Sol, gracias a todos por estar viendo esta transmisión. Saludos a todos. No, todo mundo te manda saludos, que te han visto desde hace mucho tiempo en distintos sitios, en fin, hacen comentarios, obviamente mucha alegría porque estás presente aquí, Nancy, perdón porque te tuteé. Ángel Sol nos obsequió un super chat y dice, con un granito para la causa, como siempre sus invitados son magistrales, gracias. Sandman, MHO, así firma. Nancy, buenas tardes. ¿Podrías hacer una síntesis de este tema tan polémico con San Juana? Pues creo que ya lo has hecho. Da la impresión de que las intenciones son buenas para atacar la corrupción, pero muy mal ejecutadas. Y Federico Mora, que comenta ahora la pregunta, es ¿por qué Aristegui se presta a este burdo ataque? Al menos de momento, Nancy. Ay, pues esa pregunta también creo que la debería de contestar ella. Lo que me parece a mí es que en el primer trabajo que presenta Aristegui, yo no veo elementos para, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estoy investigando algún tema, yo no habría publicado ese trabajo porque para mí no hay elementos técnicos. Cuando hablan del ITESO y que el ITESO es el documento técnico o el análisis técnico, yo me pregunté cuando escuché ese trabajo y lo leí después en su portal, ¿y dónde está lo técnico? O sea, ¿dónde está la corroboración de que hay un nexo directo entre la directiva de Notimex y los ataques a periodistas? No existe ninguna evidencia de la IP, de que la IP corresponda a la computadora de San Juana Martínez o a la computadora de Notimex que está en la oficina de San Juana Martínez o a la computadora de Notimex que está en la redacción de ahí. No hay nada técnico. O sea, cuando uno habla de una investigación técnica, de verdad tiene que corroborar las cosas. Y luego el ITESO sale con una carta toda enmarañada diciendo que es una de las capas informativas y las otras, las que sí son evidencia, son lo de artículo 19 y lo de Carmen Aristegui. Me parece que no, o sea, que nunca llegan a lo técnico. O sea, no hay manera de que se corrobore que hay que salen esos mensajes desde Notimex. ¿Por qué lo hacen? La verdad es que pues no podemos saber los motivos, ¿no? Y especular pues tampoco nos toca a nosotros como periodistas de investigación. Más bien lo que nos toca es documentar pues lo que está ahí, lo que puede estar de fondo, y me parece justamente que lo de fondo es todo este manejo irregular de las finanzas de Notimex. Además, hay que entender que Notimex no es como una gran secretaría que maneja muchos recursos, ¿no? El presupuesto de Notimex es, digamos, pequeño en comparación incluso con otros medios públicos, aunque Notimex es agencia del Estado mexicano, tiene otro grado, no es como los demás medios públicos, pero incluso comparado con otros medios públicos, tiene un presupuesto mucho menor. Y aún así se llevaron varios millones de pesos al sindicato y del sindicato se dispersaron a las cuentas particulares de periodistas, de sindicalistas, de reporteros, de editores, etcétera. Entonces, sí me parece fundamental que en toda esta discusión pues haya un poco más de análisis, más allá de las exigencias. Y además a mí también me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención cuando alguna organización exige que corran a alguien, y en este caso que sea artículo 19, una organización que se supone que defiende periodistas pidiendo que se corra a una periodista. A mí me llama muchísimo la atención este manejo que hizo artículo 19 de este caso, porque en realidad es como, fíjense, es como si yo dijera
aquí que alguno de ustedes, de los que nos están viendo, me hizo algo, que me ha amenazado de muerte. Y es mi palabra contra la de ustedes. Y no presento ninguna prueba. Y yo salgo a decir, me ha amenazado esta persona de muerte, lo ha hecho de esta manera, ha hecho así las cosas. Y entonces publican mi versión y a la otra persona todo el mundo le dice, la amenazaste de muerte. Es lo mismo. O sea, aquí me llama mucho la atención también que siendo estos personajes de Notimex, estos reporteros, fotógrafos, editores que están acusando a San Juana de todo esto, siendo que han grabado todo, porque tienen grabación prácticamente de todo, porque tienen grabadoras y pueden hacerlo, no tengan grabación de ella pidiendo que haga esto. O sea, todo eso yo lo habría cuestionado a la hora de que trajeran sus testimonios, si hubiera sido un trabajo que yo hubiera hecho. Y al final habría dicho, no tengo elementos para publicar este reportaje, porque no hay elementos, o sea, que apunten hacia eso. Todos son dichos y con dichos no se puede. Es lo que yo podría comentar. Más allá de eso, pues no sabría qué intereses se están moviendo o por qué o a quién defienden. Pues no tendría yo esa, digamos que esas informaciones, ¿no? Lo que sí tenemos es todo esto que está documentado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y el órgano interno de control en Notimex, que nos habla de un pasado muy corrupto, del cual todavía hay personas adentro de Notimex y de las que también ya salieron, que participaron en eso, o sea, que están mencionados en los propios documentos que yo he hecho mención. Es Martín. Perdón, muchas gracias, Nancy. Ahora entro a la sección del jardín. Ah, bueno, antes nos siguen reportando compañeros desde Mérida, Lafayette, California y Mexicali. Ahora sí vamos a la sección del jardín. Ulises Alcaraz, amo a esta mujer. La doctora Blanca Montoya, a quien le enviamos un saludo muy cordial. Felicidades a Nancy Flores, periodistas como ellas son las que necesita nuestra patria. Juan Polainas, Rock and Roll. Yo te quiero preguntar, yo le quiero preguntar a Nancy desde aquí, desde Lafayette, California, ¿a qué hora ella sale por el pan dulce si no es mucha molestia? Y con todo respeto, soy tu fan number one, Juan. Number Juan, perdón, dice. Edmundo Corona, admirable el trabajo y carácter periodístico de la periodista Nancy Flores. Arturo Vélez, en todo el gobierno, tanto estatal como local, ¿se venden las plazas laborales o solo son para los conocidos de los gobernantes en turno? Sandman NHO, MHO, ¿cuál debería ser la función real de Notimex? Es la primera pregunta. Y dos, ¿por qué crees, Nancy, que el gobierno sigue dando tanta preferencia en contratos a los mismos medios que favoreció Peña? ¿Son tan fuertes todavía? Reservo todavía otras preguntas. Sí, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano sin duda debería de hacer una labor de periodismo, es decir, el periodismo, así como lo concebimos desde Contralínea y en general como yo se los enseño a mis estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, tiene siempre que tener una responsabilidad social. Es decir, nosotros como periodistas servimos a la sociedad. No trabajamos para el medio que nos paga, no trabajamos para el gobierno, no trabajamos para intereses específicos, intereses de clase, intereses de grupo, intereses políticos, intereses económicos. No, nosotros nos debemos a la sociedad. ¿Por qué? Porque trabajamos con un elemento que es fundamental y es el derecho humano a saber. Es decir, nosotros ejecutamos, y ese es un derecho de todos, pero nosotros como periodistas ejecutamos este derecho a saber. Nuestra función es informar, y para informar tenemos que hacerlo de una forma
verás siempre en apego a los, digamos, los lineamientos éticos, y estos nos marcan que debemos de tener siempre como objetivo la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo llegamos a la verdad? Pues quitándonos de encima todos los intereses que podamos tener, intereses económicos, intereses políticos, etcétera. O sea, nosotros la única forma de buscar la verdad, aunque no la encontremos, aunque no podamos decir yo sé la verdad de esto, pero al final ese es nuestro objetivo. O sea, y para perseguirlo tenemos que tener independencia, tenemos que ser honestos cuando no, cuando algo que teníamos una hipótesis, por ejemplo, a la hora de iniciar nuestro proyecto de investigación, no se cumple, pues debemos ser honestos y reconocer que eso no es así, o sea, que la realidad nos está diciendo otra cosa. Entonces, bueno, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano debería de responder a esto porque es precisamente una agencia del Estado. El Estado somos todos nosotros. En ese sentido, debería de estar enfocada en responder estas necesidades informativas de todos. Es un trabajo que pienso hasta ahora ha sido muy difícil. No sé si en otros momentos se hubiera intentado. En este momento aún no lo vemos. Esperemos que se consolide y que al margen de todo lo que está pasando, llegue a construirse una agencia verdaderamente del Estado mexicano, es decir, de todos nosotros, que nos informe, que nos dé justamente este acceso a datos, a informaciones, que de otra manera no podríamos acceder a los mismos. Y la otra pregunta era... Había otra pregunta, ¿no? Correcto, Nancy. Perdón, me extravié en el lugar donde vamos. ¿Cuál debería ser la función real de Notimex? ¿Sí? ¿Por qué crees, Nancy, que el gobierno sigue dando tanta preferencia en contratos a los mismos medios que favoreció Peña? ¿Son tan fuertes todavía? Bueno, lo que hemos visto y también lo he estado documentando desde ese trabajo donde publicamos lo de los periodistas que recibían financiamiento a través de sus propias empresas, que habían creado sus propias empresas y vendían incluso sus comentarios y sus opiniones. Yo no creo que le esté dando exactamente el mismo trato que daba Peña Nieto en el pasado. Es decir, ha castigado prácticamente de manera generalizada a la prensa con los recortes que ha venido anunciando. Es de todos sabido que en la austeridad republicana también la parte que tiene que ver con la publicidad gubernamental se ha recortado. Lo que sí he visto es que tienen sus favoritos en términos económicos, sí, todo el mundo lo ha visto, pero no creo exactamente que sean favoritos del presidente. Es decir, unos de los medios que se han visto favorecidos y que en el sexenio pasado no recibían tantos recursos, o más bien no recibían recursos, han sido exhibidos en las mañaneras por el presidente diciendo que son amarillistas. Entonces, más bien no creo que esté realmente dependiendo de él la asignación publicitaria. Lo que sí veo es que sigue siendo de forma discrecional. Eso sí, sigue ocurriendo la asignación presupuestaria destinada a medios. No tiene transparencia, no la ha tenido nunca y sigue sin tenerla ahora. A mí, yo todavía tengo, digamos que, la esperanza de que no sea un tema como se hacía en el pasado de castigar y premiar, sino sea un tema que al que realmente no le ha destinado tiempo el presidente, ¿no? Y que en algún momento llegue a transparentarse y entonces sea un trato equitativo, igualitario, etcétera, porque son recursos del pueblo. O sea, regresamos al tema de que todo esto del presupuesto público es recursos de todos nosotros. Entonces, si estamos hablando que el periodismo se ejerce
para, digamos, atender este derecho humano a saber, el derecho humano a la información, estaremos hablando de que no se puede seguir utilizando de forma discrecional este presupuesto, ¿no?, para premiar y castigar. Por otra parte, sí creo que los medios siguen teniendo una influencia determinante o importante en la vida pública del país, por supuesto. Hay muchas personas que ya no creen en los medios, pero hay otras que sí, o sea, hay otras personas que se guían por lo que dicen los que están al frente de noticiarios o quienes se la pasan opinando todo el tiempo, tanto en medios electrónicos como en medios impresos, pero sobre todo en medios electrónicos, ¿no? Entonces, sí, la influencia de estas personas o de estos grupos de poder sigue siendo importante y no necesariamente están contentos con el López Obradorismo porque precisamente se les ha caído sus ingresos que antes tenían con Peña Nieto, pues ahora ya no los tienen. Entonces sí veo que hay un manejo distinto de los recursos, sí hay privilegiados en este gobierno de López Obrador, no son los mismos del pasado, y los que medios que están totalmente en contra del presidente sí tienen todavía una influencia importante en términos políticos y sociales y tienen un de alguna manera un poder mediático que incide en decisiones de gobierno al final del día. Gracias, gracias Nancy. Continúo. Bueno, se siguen reportando. Jaltipan, Veracruz, Puebla, Celaya. Miriam Pérez, saludos y mi admiración a Nancy Flores, periodista comprometida. Edmundo Corona, buena tarde. Considerando todas las anomalías reportadas por Contralínea sobre Notimex, ¿por qué no se le da la razón a la directora y a sus denuncias? Francisco Medina, en abono a la pregunta, ¿cómo ve que en las mañaneras se les esté cerrando las puertas a los medios digitales, youtubers, etcétera? Tercera pregunta, Cuti Martínez, ¿qué opina Nancy sobre la actitud de Aristegui en el caso Notimex? Yo veo una actitud de juez y parte. Bueno, de la primera pregunta, bueno, no sé si había otra antes, de cómo se ha llevado a cabo el tema de las mañaneras, me parece que es un tema novedoso. Primero, porque el esquema de las conferencias mañaneras, pues no lo teníamos en el pasado, ¿no? Entonces, es de agradecer que haya un espacio para consultar al presidente y a sus funcionarios, porque en ocasiones lo que ha sucedido es que cuando uno hace una pregunta que el presidente tenía en el radar ese tema, manda llamar al funcionario para que explique. Entonces me parece que eso ha sido acertadísimo en términos de derecho a la información, porque podemos como periodistas cuestionar eso. En el tema de quiénes entran y quiénes no entran a la mañanera, me parece que también es novedoso en el sentido de que antes, si no eras reportero, si no ibas representando algún medio de comunicación, pues no, simplemente no te dejaban entrar. Ahora, la forma en cómo se ha planteado la conferencia, prácticamente entra cualquier persona que quiera hacerlo. O sea, no hay tanto, digamos que tanta negación hacia quién entra y quién no entra a la conferencia. Y creo que el tema de los youtubers o representantes de redes sociales que no son reporteros tiene que ver más con la contingencia sanitaria, con quién podía entrar y quién no en un esquema donde necesitaban forzosamente correr algunos, o sea, esa es una realidad, o sea, a nosotros mismos hubo una mañanera que ya no dejaron entrar al reportero que ese día le tocaba cubrir porque ya tenían un límite de personas y todavía no llegábamos, digamos, al
momento cumbre de la pandemia o al pico de la pandemia, y ya a nosotros mismos nos impidieron eso y nosotros tomamos la decisión ya también como revista de no acudir porque ya no había condiciones y estaban mandando a algunos periodistas y algunos youtubers a un área aparte para que no estuvieran cercanos al presidente. Y eso es, digamos, entendible en el contexto de la pandemia. O sea, en el contexto de la pandemia no podemos exigir que se tenga espacio para todos, porque se pone en riesgo al presidente. Y en ese sentido se pone en riesgo al país, porque el presidente, sea lo que suceda, tiene que mantener su salud. Es decir, a pesar de que lo veamos sin cubrebocas y que tiene unas medidas más bien de sana distancia, en realidad tienen que proteger su salud. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo mal, porque al final pienso que en realidad no cerraron solo las puertas a esos youtubers, ¿no? Que al final siguen yendo, o sea, siguen estando ahí. Sino más bien fue un asunto de disminuir la presencia de todos y entre ellos también muchas revistas quedamos al margen. O sea, de hecho, si ustedes ven la carta que se publicó, nosotros también la publicamos en Contralínea, pues ya había muchos medios que ni siquiera aparecíamos. O sea, aunque estamos acreditados y todo, no teníamos ni siquiera asignado un día porque ya nos habían quitado de esa cobertura, y básicamente lo que entiendo es que es un tema de elegir quienes siguen en la cobertura por su trabajo diario y por su nivel de alcance de sus propios medios. Entonces, si estamos hablando que hay medios masivos como la televisión y la radio, pues era obvio que iban a privilegiar a la televisión y la radio. En ese sentido no lo veo mal. Pienso que es comprensible por el contexto de la pandemia y que es mejor procurar la salud del presidente a que estemos ahí todos amontonados siendo un foco de probable infección para quien dirige esta nación y a quien necesitamos ahí, ¿no? Sano y salvo, porque si no este país, ¿quién sabe a dónde va? O sea, si el presidente nos falta, este país podría convertirse en un caos. Entonces, no lo veo mal. Había otra pregunta, perdón. Es que ya... Ay, perdón, Nancy. Es que como tengo que estar anotando las preguntas, pierdo el hilo de dónde íbamos. Respecto... La primera pregunta había sido, considerando todas las anomalías reportadas por Contralínea sobre Notimex, ¿por qué no se le da razón a la directora y a sus denuncias? Supongo que por el mismo proceso que está llevando la denuncia que ya está presentada. Pero adelante, Nancy. Y desde luego, la actitud de Aristegui, que ya bien lo dijiste, corresponde a Aristegui aclarar. Claro. Gracias. Sí, sobre por qué no se le daría la razón, más bien creo que ahorita a la mesa están varias denuncias, incluidas las que son contra San Juana Martínez y su dirección al frente de Notimex. Entonces, todas las denuncias, pues una vez hechas, se tienen que investigar. Entonces, lo mismo, o sea, aquí no es como darle la razón a tal o cual persona o tomar tal o cual partido, sino más bien investigar todo y que se llegue a las conclusiones que haya lugar, y en ese sentido, pues saber quién tiene la razón y quién no la tiene, y si técnicamente se comprueba que ahí está la policía cibernética, que hay una campaña en redes sociales que sale de Notimex, pues debe de haber un castigo, pero si no lo hay, también que se diga, ¿no? O sea, que se diga que eso fue en realidad una campaña mediática para desprestigiar el trabajo que se está haciendo ahora en Notimex y que de alguna manera ha tenido cierta repercusión en el manejo de la agencia. Más bien me parece que lo que se debe hacer o lo que nosotros deberíamos de hacer como sociedad es, pues, estar atentos de que se investigue todo.
y que se llegue a donde se tenga que llegar en términos legales en todos los casos. Es decir, ahora que está la campaña mediática en contra de la dirección de San Juana Martínez, que no se olvide que hay investigaciones en torno a la corrupción que hubo en el pasado, porque eso existió, ese dinero se fugó de las arcas de Notimex y que al final son las arcas de nosotros, y eso no se nos tiene que pasar. O sea, no porque haya un escándalo mediático que todos los días está ahí presente, se nos olvide que pasó esto otro, ¿no? O sea, que eso no suceda, sino que se investigue todo lo que está a la mesa, es decir, tanto las acusaciones o los señalamientos del uso de redes sociales, como lo que también pasó, que era el manejo turbio, el manejo con tintes de corrupción del pasado. Correcto, Nancy. Continúan habiendo preguntas, pero antes también Norma Chiquis comenta: bien dicho, Nancy, no nos vayas a traicionar, eres de las pocas periodistas serias a quien hace bien su trabajo. Sonia Figueroa: hola, Nancy, ¿cómo ves? ¿Por qué tanto ataque a San Juana Martínez? ¿Será por los nuevos cambios en la prensa? Ya lo has contestado. Norma Chiquis, nuevamente: bien dicho, Nancy. Tristemente, la Boástegui no es periodista de investigación. Compra las investigaciones. Ella es otra mercenaria de la comunicación. Arturo Vélez dice: yo lo único que veo es una guerra entre mafias. Sandman MHO: saliendo un poco del tema, Nancy, ¿cuál crees que sería una buena forma para que el noble oficio del periodismo se financie sin que se corrompa? ¿Tendría que haber límites? Y creo que ese es muy extenso el tema. Norma Chiquis, nuevamente: los periodistas serios no deben especular o basarse en dichos o trascendidos. Felicidades, Nancy, por tu amor a tu profesión y que la llevas a cabo con investigaciones. Jorge García Reyes pregunta: ¿acaso Aristegui recibe línea de El Reforma, CNN o Radio Centro? Lo que sí es notorio es que muchos de la derecha se están arropando en la línea editorial de la Aristegui, aún los que antes la atacaban. Creo que por ahí lo dejo, porque digo, el tema del noble oficio autofinanciable es grande, repito. Adelante, Nancy, perdón. Gracias. Continúa habiendo más, ¿eh? Ah, ok. Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Sí, hay algunas experiencias a nivel internacional de cómo se financian algunos periodistas o proyectos independientes. A mí me parece que todavía no están muy exploradas en México, pero algunas también me parece que son un poco turbias también, es decir, en la experiencia internacional, incluso algunos proyectos en México ya lo están haciendo, se financian a través de organizaciones no gubernamentales que promueven el periodismo de investigación sobre todo, pero muchas de ellas, de esas organizaciones, están ligadas directamente a la USAID, esta agencia que está vinculada a la CIA. Y en ese sentido me parece que también sería un poco arriesgado para el periodismo, para la independencia del periodismo. Y la mayoría de experiencias de financiamiento va por esa línea, es decir, que sea a través de ONGs que se financia, y muchas veces estas ONGs tienen detrás agencias como la CIA o agencias de otros países también similares. Otra forma que también se ha explorado en algunos medios, sobre todo de otros países, tiene que ver con capitalizarte a través de los lectores, pero esa vía ya también está demostrada que no genera muchos recursos. O sea, la gente, muchas personas no están dispuestos a pagar por la información que consumen. Y estos medios realmente se la pasan en una situación de apuro económico
porque no, o sea, no hay manera de que tus lectores te sostengan, salvo que seas un proyecto muy pequeño, pero realmente muy pequeño, y que prácticamente los que lo hacen estén en la sobrevivencia, o sea, es decir, en un mínimo salario. En ese sentido también me parece muy difícil, y lo que digo es que la gente no está acostumbrada a pagar por la información que recibe, porque hay tanta información en internet gratis que ya ni siquiera, y ustedes mismos pueden verlo en su propia vida, ya ni siquiera vamos al puesto de periódicos a comprar el periódico. Por eso hay una crisis de voceadores, por eso han quebrado muchas de estas empresas de voceadores, y por eso cuando vamos en la calle, en la Ciudad de México, quienes vivan en la Ciudad de México, no sé si ocurra lo mismo en otros estados o en otros lugares, pero en la Ciudad de México es muy sintomático, y también en el Estado de México, de que vas por la calle y topas un puesto de estos de periódicos, y en realidad es una tiendita, o sea, ya lo que menos venden son periódicos y revistas, sino que más bien venden dulces, chicles, chocolates, refrescos, agua, etcétera, etcétera, pero no venden revistas ni periódicos. Y es porque prácticamente la gente ya no está dispuesta a pagar por la información que consume. Y eso de alguna manera es triste, pero de alguna manera es una realidad, y no puede confiarse un proyecto periodístico en ese tema. Otra vía de autofinanciamiento tiene que ver con los proyectos que se financian a través de becas que otorgan generalmente universidades para proyectos específicos de periodismo de investigación. Pero ahí, bueno, la competencia es muy dura, tienes que ganarte esa beca para un solo proyecto. Entonces, digamos que tendrías que estar participando beca tras beca tras beca para poder sobrevivir si quieres realizar este esquema. Entonces, sí, es muy difícil que estemos hablando de una forma distinta de financiamiento a nivel mundial. Otras experiencias tienen que ver con lugares donde no se tiene el tema de la publicidad oficial, sino más bien lo que hay es un subsidio con recursos públicos que se otorga a todos los medios, entendiendo que los medios ejercen el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa podría ser una vía que se podría explorar, pero para ello se requiere realizar cambios legales, legislativos, etcétera. Y yo pienso que en este momento en México no se está discutiendo algo así, entonces estamos como un poco lejos de esa otra opción, que para mí yo creo que sería como la vía, o sea, que haya subsidios para los periodistas, sobre todo el periodismo de investigación. Sí, fue. Se le cortó la comunicación. Aprovecho para comunicarles también que me había comentado la compañera Nancy Flores, que tenía poco tiempo, entonces vamos a preguntarle más al rato cuánto tiempo tiene para no abusar de su tiempo que tiene, porque tiene un compromiso más al rato, ella en otro medio, pero vamos ahorita a preguntarle, ¿no? Para resumir las preguntas y las participaciones del público. Y porque quisiera que cerrara con una pregunta respecto a lo que sucedió el día de ayer con el ataque a Omar García Harfuch. Omar García Harfuch. Entonces vamos a esperar ahorita que se vuelva a conectar y para luego terminar con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo no, Toño? No vamos a preguntar qué nos dice. Posiblemente sea necesario volver a comunicarse con ella para pedirle que... Ah, ahí ya está. Ya viene. Bienvenida, nuevamente. Esperemos que nos escuche y nos vea. Nancy, oye, ¿no te oyes? A ver. Ya, Nancy. ¿Ya? Gracias. Ay, bueno, una disculpa, es que se me apagó aquí la computadora y ya estaba. Ay. Sí. No sé qué pasó.
Oye, Nancy, les comentaba que tenías, no sé, me habías comentado que tenías poco tiempo. Entonces, no sé si es cuándo y paramos. Sí, si quieren otros 15 minutos, podría y ya lo dejaríamos hasta ahí. Oye, entonces, ¿te parece bien que cerremos con la pregunta de qué sucedió el día de ayer? Claro, sí, con gusto. Gracias. ¿Quieren que ya conteste esa? ¿Cuál es tu lectura, Nancy? Sí, muchas gracias, respecto a los sucesos del ataque a Omar García Harfuch. Porque, sí, pues, bueno, obviamente tú eres experta en ese tema. Gracias. Primero decir que ha sido una situación muy lamentable, ¿no? Muy dramática y que nos lleva a la reflexión de dónde estamos en este momento en materia de combate al narcotráfico y por qué estamos viendo eso en la Ciudad de México, porque tal vez, y lamentablemente en otros lugares, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de noticias, pero en la Ciudad de México, con este nivel de violencia y uso de armas tan poderosas como pudiera ser la Barrett, el fusil Barrett, pues nos lleva a una reflexión muy profunda. Decir que, bueno, más allá de lo lamentable que fue este hecho y que, es un mensaje, sin duda, es un mensaje del crimen organizado al Estado mexicano, al gobierno federal, sobre todo, y por supuesto al gobierno de la Ciudad de México, un mensaje terrible. Un mensaje que ya habían dado en otro momento otros cárteles, en este caso se le atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este es un grupo criminal, además muy poderoso, o sea, es un grupo criminal que ha logrado de alguna manera desplazar a otros que en su momento vimos muy poderosos y también muy sanguinarios como los Zetas, que prácticamente ya están en un nivel bajo en la cadena de los grandes cárteles. Pero lo que estamos viendo, lo que yo podría considerar al respecto, es que ha habido en el caso de este cártel Jalisco Nueva Generación y de otros, un trabajo discrecional, o sea, un trabajo más discreto, mejor dicho, que lo que había venido ocurriendo en otros momentos con el gobierno primero de Calderón y luego con el gobierno de Peña Nieto. En el gobierno de Calderón lo que habíamos visto es estos momentos espectaculares donde se detenía a tal o cual delincuente o se le asesinaba, ¿no? Como ocurrió también en su momento con algunos capos del narcotráfico. Y en ese sentido, bueno, lo que ha sucedido ahora en el gobierno de López Obrador, lo que yo he podido tener acceso a información, es que es un, digamos que un combate más discreto en el sentido de que ya va más hacia las finanzas del crimen organizado, que es lo que habíamos pedido muchos que habíamos estado investigando estos temas, que se les golpearon las finanzas. O sea, no era posible que estos criminales tengan capacidad económica para comprarse ese tipo de armas en un mercado negro que existe, para tener casas de seguridad, para tener pues una base social en algunos casos, ¿no? De estar pues dando dinero, dando recursos a ciertos pueblos, ciertos pobladores, para que les den de alguna manera este cobijo social. Y bueno, sin duda, este mensaje que mandan estos criminales tiene que ver con el ataque, dónde se orquestó el ataque, cómo se realizó el operativo mismo para limitarle el paso al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de alguna manera para pues tener todo bajo control. Ellos tenían todo bajo control para poder asesinar, que ese era, supongo, el objetivo de ese ataque a García Harfuch. En ese sentido, parecía o parece que el gobierno sí está leyendo eso. Yo pienso que ayer la respuesta que hubo, que además fue un poco tratar
de no señalar al cártel Jalisco Nueva Generación por parte del gobierno federal, aunque ya había estado la mención por parte del secretario de Seguridad Ciudadana en su red social minutos antes de que fuera intervenido quirúrgicamente, porque también creo que tiene que ver con esta idea de pacificar al país, o sea, de realmente llegar a un momento de paz social con todos los actores, incluidos, por supuesto, los criminales, ¿no? No en un sentido de perdonarlos, porque además el análisis fácil que se dio ayer fue eso de yo no quiero abrazos, yo prefiero que los metan a la cárcel y cosas así que pudimos escuchar de algunos líderes de opinión o incluso intelectuales orgánicos. No es así de simple, pero tampoco es lo que teníamos antes. O sea, ya no es generar masacres, porque para el Estado mexicano sería muy fácil para el gobierno federal mandar a asesinarlos. O sea, aunque se oiga feo, eso sería muy fácil, ese es el camino fácil, eso es lo que ya se hizo en el pasado y por eso tenemos tantos muertos. Por eso al principio, bueno, no sé si estábamos al aire o no, pero al principio yo decía de la fuerza detrás de la guerra contra el narco, que es mi libro, que lo que habíamos documentado desde el sexenio de Calderón es que no había habido una guerra real contra las drogas, ¿no? O sea, yo incluso en ese título, que me costó una discusión importante con la editorial para sostener que ese tenía que ser el título, o sea, es la farsa detrás de la guerra contra el narcotráfico, no porque no hubiera muertos, exactamente ese libro, no porque no hubiera muertos, sino más bien porque lo que no había era un combate real, o sea, los cárteles en el sexenio de Calderón desplazaron a los cárteles colombianos, se convirtieron en los líderes mundiales del tráfico de drogas, empezaron a exportar primero todo el continente americano, pero después llegaron a los 5 continentes, no tenían realmente una contraparte que les estuviera atacando. Lo que sí había era una guerra social, era una guerra contra nosotros. O sea, nosotros éramos los que teníamos miedo de viajar en carretera en la noche. Nosotros éramos los que teníamos miedo de que en algún momento nos tocara una balacera como esta de ayer. En ese sentido, me parece que la estrategia no va a ser ya masacrar, sino más bien ir a desmantelar poco a poco de una manera más ordenada, organizada, que no ponga en riesgo la vida de terceros. Y pues también lo que me parece es que en este momento muchos, pues y con justa razón, se sienten un poco desesperados por sentir que ya pues la violencia nos alcanzó a todos, ¿no? O sea, como de creer que tal vez la Ciudad de México era un resquicio del país donde no ocurriría esto, pues ya verlo ayer y además en estas dimensiones, en cómo ocurrió, pues es sentirnos de alguna manera inseguros, pero no hay que caer en esa desesperación que nos llevó a un clima tan violento que no podemos recuperarnos aún de él. Decir nada más que, bueno, todo esto es consecuencia precisamente de la guerra brutal de Felipe Calderón contra la sociedad mexicana, que encabezó desde 2006, desde diciembre de 2006, y que es una guerra que hizo para robarse los recursos del pueblo mexicano. A la par de esa guerra contra el narcotráfico, y eso yo también lo documenté en un reportaje que se llamó México, Proyecto 2030, la venta de un país. Ese trabajo
documenta exhaustivamente cómo se fue entregando todos nuestros recursos a los intereses, sobre todo transnacionales y estadounidenses, cómo tenían un plan para que en 2030 mexicoamericanos gobernaran este país y no fuéramos nosotros de forma independiente, cómo la llegada de López Obrador de alguna manera frustra estas intenciones de entrega total de nuestros recursos al extranjero. Y pues no hay que olvidar eso, o sea, es ese momento en el que declara la guerra contra el narcotráfico, en realidad declara la guerra contra nosotros, contra los mexicanos, y es a eso a lo que no debemos de apostar ni siquiera porque nos sintamos muy inseguros. Sin embargo, sí observo que el gobierno debería de tener un componente más estratégico, es decir, más de calle, más de, no de confrontación, pues, pero sí de ir por los criminales, de desmantelarlos, porque al final, o sea, no basta con golpearles las finanzas, se tiene que ir más allá, o sea, se tiene que ir hacia el desmantelamiento de estos grupos. Va a ser muy difícil, sí, por supuesto, es un tema que nos puede llevar de alguna manera a un momento sangriento en este momento, que ya de alguna manera nos hemos acostumbrado o hemos normalizado el hecho de que unas 70 personas, 80 personas en promedio, a veces un poco más, estén siendo asesinadas diariamente en este país, pero es muy difícil, o sea, es muy difícil salir de esa ola de violencia en la que nos metió Felipe Calderón, la que nunca rehuyó Peña Nieto, que ahora en 2 años cambie, o sea, es realmente difícil, incluso veo muy difícil que a lo largo de este sexenio cambie, porque la violencia es algo que incluso se va introyectando en nosotros, o sea, cuando nosotros ya no reflexionamos diariamente porque hoy mataron a 70 personas, o sea, eso es normal, o sea, y no lo estamos haciendo porque ya es algo para nosotros como un número, salvo que conozcamos a alguien que falleció lamentablemente en algún fuego cruzado. Una circunstancia así, podemos reflexionar, pero en realidad ya lo hemos normalizado. Y esta normalización nos lleva a ver cuán difícil es luchar contra la violencia, con toda esta espiral de violencia en la cual nos ha metido el propio gobierno con Calderón a la cabeza, ¿no? Y además en un tema donde es obvio que en realidad estaban pues involucrándose para fines muy oscuros, ¿no? O sea, no solamente era entregar los recursos de México a intereses extranjeros, sino incluso mantenerse en el poder cuando su gobierno nunca fue legítimo, etcétera, etcétera. O sea, es realmente terrible lo que nos ha pasado como sociedad. Yo siempre lo he dicho que aún ahora no somos capaces de mirar lo que nos ha pasado y entenderlo, porque es muy terrible lo que nos ha pasado como sociedad con esta guerra contra las drogas. Entonces, lo que veo es que sí, es un mensaje muy fuerte, es un mensaje terrible para el Estado mexicano, entendiéndonos a todos como Estado, es decir, la sociedad, el territorio, etcétera, las instituciones, por supuesto, y que es al mismo tiempo un mensaje específico para el gobierno de López Obrador y para el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pienso que ayer, de hecho, yo estoy yendo a la oficina y ayer veía que la ciudad, o al menos en la parte donde yo trabajo, había muchísima vigilancia, o sea, fue una reacción que tuvo la Ciudad de México previendo tal vez que hubiera otro tipo de actos, ya más tal vez tirándole a actos de carácter terrorista,
por suerte, o bueno, no sabemos si es porque se ha desactivado, porque no nos los han dicho, no ocurrió. O sea, la ciudad, digamos, vivió ese momento terrible en la mañana y ya a lo largo del día ya no vimos otros actos de violencia o de ataques de esta naturaleza que pudieran habernos trastocado aún más, ¿no? Como sociedad. Pienso que hay que mantenernos alertas, no caer en la desesperación, en exigir que haya pues mano dura, porque al final del día la mano dura nos lleva a todo eso que ya vivimos y que no es bueno para nadie, ¿no? Y nada más recordar aquí que en el caso de Calderón, bueno, ya está súper demostrado también que en realidad había intereses incluso criminales al interior de su propio gobierno, ¿no? El caso de García Luna no se nos tiene que olvidar porque, bueno, era el principal ejecutor de su estrategia contra el narcotráfico y al final estaba involucrado en el narcotráfico, ¿no? Yo en el libro de La Farsa también documenté cómo había una clara predilección hacia el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa no estaba siendo combatido, o sea, si había algunos indicios de que algunos grupos sí estaban siendo combatidos, sobre todo los Beltrán Leyva, en el caso del cártel de Sinaloa no había ni un solo indicio de que estuviera siendo combatido, ¿no? Y de hecho se convirtió en la organización criminal de narcotráfico más importante del mundo, o sea, no solamente de México, trasegando sus drogas a más de 50 países, generando un montón de dinero. No, nada de sus finanzas fue tocada en todo el sexenio del Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, el caso de García Luna no se nos tiene que olvidar para nada, porque es un recordatorio de cómo podemos ser usados como pueblo para intereses específicos de un grupo y de por medio va nuestra vida, porque nosotros somos al final los que acabamos pagando con nuestras vidas cuando existen este tipo de actos de violencia, ¿no? En lugares o situaciones donde no nos lo esperamos, entonces es algo que no podemos permitir. Hay que estar muy atentos a lo que pase, vigilantes, por supuesto, y sobre todo, bueno, pues no caer en estas desesperaciones que nos han llevado en otros momentos a situaciones muy graves, muy terribles, que ya no queremos en México. O sea, yo creo que todos nosotros deberíamos de apoyar esta idea de la pacificación urgente de este país, porque esto no se puede continuar por esa vía de la violencia atacada por más violencia. Nancy, ¿aún tenemos tiempo o ya cortamos? Porque hay muchas preguntas todavía. Sí, Nancy, hay bastantes. Obviamente, todas siempre a favor tuya. Miriam Pérez comenta, además de excelente periodista, es una excelente analista. Gracias, Nancy, joven e inteligente. Necesitamos profesionales como ella. Gracias. Francisco Villa. La atención estaba en Jalisco y tenían que desviar la atención para no reducirlos más. Ahora son señalados por todo el país, igual Alfaro. Muy buena visión de la señorita, excelente. Miriam Pérez, si alguien pensaba que la Ciudad de México era un resquicio a salvo del crimen organizado, era porque estaba en estado de coma desde hace más de 20 años. Norma Chiquis. Un golpe tremendo fue con las factureras falsas. Ese era un mecanismo para lavar dinero. Nuestro presidente está dando los pasos firmes para combatir la violencia, grande y sabio. Obviamente, igual que en todo, hay por aquí algunas personas en el chat que no están muy de acuerdo con el presidente, igual como es feliz costumbre. Pero en general, continúan las flores. Amo a esta mujer, díganselo, dice Ulises Arcaraz. Shuamatl dice gracias. ¿Por qué Fekal le quitó la visa a Colombia? No sé a qué se refiere. Excelente, felicitaciones. Desde luego, muchas gracias, Nancy.
Muchas gracias. Se quedan en el tintero otras preguntas. Por aquí, Ángel Sol, bueno, a ver, voy en orden. UAPE 33, hola Nancy, me gustaría que vinieras a hacer un reportaje a la alcaldía Cuajimalpa. El alcalde Adrián Rubalcaba lleva 2 periodos y quiere perpetuarse en el poder. Regala muchas prebendas. Gabriel López pregunta, ¿la huelga en Notimex estuvo bien fundamentada? Oli Pérez, Nancy, ¿por qué Aristegui Noticias está moviendo todo para hacer parecer a San Juana culpable de muchas cosas? Ángel Sol pregunta, Nancy Flores, ¿cómo se puede hacer para que las estaciones de radio rurales crezcan y tengan autonomía? Pregunto, gracias. Francisco Medina, en eso sí difiero, mi estimada Nancy Flores. Se le ha negado la entrada en torno a los periodistas y al acceso de youtubers. Se le ha negado la entrada hasta a Daniel Marmolejo y se le da la preferencia a los medios tradicionales. Hannah Quinn, aquí sí, totalmente fuera de contexto, ¿por qué no han hablado aquí de la maldad que le hacen a la gente los gobiernos? ¿Por qué en vez de meter miedo no hablan de nutrición y de cómo proteger el sistema inmunitario? Bien, Rodión vuelve a hacer una pregunta. ¿Se le debe poner un límite a las calumnias sin que se llegue a la censura? Que esta sí me parece crucial en este momento. ¿Qué tanto se debe aceptar en aras del periodismo y de la libertad de expresión la calumnia? Y pienso en ello directamente sobre Loret de Mola. Gracias, Nancy. La calumnia yo pienso que no tiene lugar nunca. O sea, no estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de calumnias, ¿no? Lo que también es una realidad es que en México se ha utilizado justamente el término legal, o más bien las figuras de daño moral, sobre todo, para a través de juicios estar acosando a periodistas. Entonces ahí es donde está, digamos, el problema, ¿no? O sea, por una parte, pues sí, es evidente de que la calumnia no tiene cabida en la libertad de expresión, o sea, no está justificada, ¿no? Es decir, la calumnia no tiene ningún sentido social útil, sino por el contrario. Entonces, el tema es si se promueve o no los juicios en contra de quienes hacen esas calumnias. El problema en México es que el sistema de justicia está también tan corrompido, tan históricamente corrompido, que lo que ha resultado a lo largo de estos años es precisamente tener un mecanismo para inhibir la labor periodística, y eso lo hemos visto con muchos juicios. En el caso de Contralínea hemos tenido que enfrentar varios juicios de contratistas de Petróleos Mexicanos que supuestamente les habíamos hecho un daño moral. Incluso la Suprema Corte ha tenido que intervenir para decir que no, que nosotros habíamos hecho bien nuestro trabajo, pero en el camino se nos fue limitando el ejercicio periodístico, ¿no? O sea, en vez de estar investigando, teníamos que estar en las cortes, en las juzgados, atendiendo esto, ¿no? Con abogados todo el tiempo, aprendiéndonos incluso el lenguaje judicial, que es un lenguaje particular que te lo tienes que aprender, porque si no caes en algunas imprecisiones en el juicio y entonces te fallan en contra porque tuviste ahí alguna imprecisión. Entonces, es justamente eso, o sea, decir que sí, en efecto, las calumnias no tienen lugar, como tampoco deberían de tenerle a las fake news, ¿no? Pero el tema es si nuestro sistema judicial está preparado para realmente sancionar lo que son calumnias y no acabar castigando a quienes hacemos periodismo, sobre todo periodismo de investigación,
por la corrupción que priva en el sistema judicial del país, que es una desgracia, porque ahí sí esa corrupción lleva a la cárcel a personas o mantiene en libertad a otras que deberían de estar encarceladas, ¿no? Así de grave es la corrupción en el sistema judicial. Ese prácticamente sería, digamos, el único punto que a mí, de alguna manera, no me agrada, ¿no? En esta discusión, porque si realmente tuviéramos jueces, juezas, magistrados, magistradas, que vieran por el interés general y de verdad castigaran lo que son calumnias y no castigaran lo que no son calumnias, sino más bien es investigación periodística, pues todo estaría muy bien. El problema es que no está muy bien y que el sistema sí está totalmente corrompido. Correcto, Nancy. Adelante, Toño. Sí. Ah, bueno, todavía hay tiempo, ¿verdad? No. ¿Por qué hay otra pregunta? Ok. Sí, bueno, desde luego por acá insisten en que ya no te ven en el espacio de Julio Astillero, de Julio Hernández López, y que se te extraña. Sí, bueno, cuando Julio me invite, con mucho gusto asistiré. No, pero no. Aquí siempre bienvenida, Nancy, gracias. Nancy, te quería preguntar, ya ves que tú escribiste, fuiste participante de un libro que se llama Morir en la Miseria, de donde está Miguel Vadillo y varios otros escritores, allí periodistas, sí, que escribieron sobre la miseria. Y entonces lo relaciono mucho también con esta etapa del narcotráfico, porque finalmente donde se alimentó mucho estos grupos criminales fue precisamente por esa miseria que se profundizó en México principalmente durante estos últimos 30 años. Pienso que se generó, se cultivó este narcotráfico en todo el país. Bueno, todas estas bandas criminales se reforzaron mucho con esta miseria, se aprovecharon de la miseria para reclutar gente que estaba dispuesto a todo, ¿no? Por ejemplo, como los sicarios que son capaces hasta de asesinar por 500 pesos, ¿no? Con tal de... esto es parte de esa miseria. Quisiera yo que nos hablas un poquito de esta conexión entre el narcotráfico, ¿sí?, los grupos criminales, aprovechándose del uso de la miseria, porque esto sembró obviamente todo el país de este crimen que es imparable, ¿no? De estas acciones criminales que son imparables. Sí, bueno, nada más haciendo un poquito de contexto, esa investigación periodística de Morir en la Miseria nos llevó a los 15 municipios más pobres del país. En realidad, un par de ellos no eran considerados como los municipios más pobres del país, sin embargo, por la tasa de mortalidad infantil, decidimos acudir porque era una tasa que se disparaba, sobre todo en el caso de Batopilas, Chihuahua, que ese municipio no estaba considerado en su momento como de pobreza extrema. Sin embargo, en la Sierra Tarahumara, pues los niños y los indígenas, pues viven peor que en el resto de lugares que sí estaban considerados en pobreza extrema, ¿no? O sea, peor que en Chiapas, peor que en Oaxaca, peor que en Puebla, que en Guerrero. Y lo que encontramos, por ejemplo, en Batopilas es que había personas viviendo literalmente en cuevas, o sea, ni siquiera tenían para una choza como las que podíamos ver en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, no, ni siquiera tenían casas, o sea, literal estaban en cuevas, en las montañas. Entonces, para nosotros fue algo fuertísimo cuando hicimos esa investigación. Es algo muy doloroso ver que en nuestro país existan este tipo de contrastes de el hombre más rico o uno de los hombres más ricos del mundo contra quienes verdaderamente no tienen nada, o sea, ni siquiera para comer. Estas personas que vivían en cuevas se alimentaban de hojas que recogían en la montaña, o sea, no había, si preguntabas, carne, o sea,
evidentemente no huevo, leche, o sea, nada. Entonces es muy triste, fue muy dramático todo ese reportaje. Para nosotros tuvo un impacto, incluso en lo personal, para todos los que asistimos a estos lugares a hacer esta cobertura. Entonces, bueno, ese era el contexto que nosotros encontramos en el sexenio de Fox y posterior en el sexenio de Calderón. Por supuesto que es un caldo de cultivo, no vamos a decir que todos los pobres se conviertan en criminales, porque eso tampoco es real. O sea, no es como una correlación de eres pobre, entonces eres criminal, no es así. Sin embargo, hay condiciones que genera la pobreza para que haya criminalidad también. En ese sentido, lo que yo podría, digamos, de alguna manera aportar es que sí había un contexto social que podía resultar positivo para estas actividades criminales, en el sentido de que hay personas que se están literalmente muriendo de hambre, que no tienen oportunidades, que no hay manera de que consigan un empleo legal, pues en ese sentido, pues tienen que elegir entre el sustento de su familia o la muerte de su familia. Y esta decisión es muy difícil para muchos. O sea, generalmente vamos a preferir el sustento de la familia, o sea, a preferir que se muera la familia. Entonces, sí hay un componente de esa naturaleza que por pobreza se enrolaron en el crimen. Pero hay otro componente, yo creo, mucho peor, que tiene que ver con el poder que amasaron estos criminales, estos cárteles, que los llevó a arrasar pueblos. Literalmente llegaban a matar a las personas, y los que quedaban vivos les decían: tú quedaste vivo para trabajar para nosotros, y entonces los esclavizaban. Eso ocurrió en la montaña de Guerrero. Eso ocurrió en muchas zonas del país, sobre todo en el norte, en Tamaulipas, por ejemplo, donde esclavizaron a las personas. O sea, no es porque yo ni siquiera puedo decir que decidamos, ¿no?, entre morir y vivir, pero no es porque yo diga voy a participar en el crimen organizado, es porque me están llevando a participar en el crimen organizado. Eso también pasó en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Y también pasó con los migrantes. O sea, cuando conocimos de San Fernando y los 72 cadáveres que se encontraron en fosas clandestinas, en realidad era la punta del iceberg de lo que estaba pasando con los migrantes. O sea, los migrantes fueron, por un lado, arrasados, con un interés ahí muy extraño, ¿no? Porque al que le interesaba acabar con los migrantes era el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay un componente muy raro. Al mismo tiempo eran esclavizados. O sea, también hubo esta parte de que fueron algunos migrantes secuestrados con fines de trata laboral. Y eso pasó muchísimo en este país. O sea, y no dudo que siga pasando, que haya campos donde en realidad están contra su voluntad las personas trabajando ahí, obligadas, pues, literalmente a participar en actividades criminales, ¿no? Y por otro lado, pues sí hay zonas también en Guerrero, en Oaxaca, donde es la pobreza la que ha orillado a las personas a cultivar plantas de enervantes, porque no hay de otra. O sea, no había de otra en el pasado, y pues las personas se acababan en esas actividades, ¿no? Porque no tenían otra opción de vida, y porque uno, como ya lo digo, elige casi siempre que viva, que tenga sustento la familia, y no que se muera la familia, ¿no? Y es algo súper comprensible, sobre todo cuando vemos que en un país no se generan oportunidades, no todos tenemos acceso a pues un medio de sobrevivencia legal,
¿no? Entonces, no estamos justificando eso que pasó, simplemente estamos analizando que había condiciones sociales para que eso ocurriera. O sea, si hay zonas del país donde nunca ha llegado el gobierno, donde nunca ha llegado un apoyo, donde quienes llegan son los narcotraficantes y además llegan con un poder de fuego, que eso es otra realidad, o sea, llegan asesinando, llegan obligando, secuestrando, desapareciendo, aterrorizando a los pueblos, pues a la gente no le queda de otra, porque tampoco hay otro tipo de gobierno, o sea, no hay alguien que les ponga un freno a estos criminales, y eso, todo eso es lo que está en juego en este momento en el combate al narcotráfico, y por supuesto que no es fácil, o sea, no es fácil venir de autoridades corruptas, de autoridades que se dedicaban más a saquear las arcas del gobierno o a establecer vínculos con los criminales y llegar a limpiar eso es verdaderamente difícil. O sea, no solamente es la ola de violencia, es todo lo que hay detrás de la ola de violencia, es todo lo que se tiene que combatir, que es realmente muy complejo. O sea, yo no quisiera estar en los zapatos del presidente atendiendo un país en estas condiciones. O sea, es realmente difícil. Para dirigir. Me tengo la piel llena de chinitos, como dice. Impresionante sí. Situación, ¿eh? Y hasta me hiciste llorar cuando narraste el asunto de la miseria. Porque, bueno, cada vez que leo, porque a veces retomo algunas cosas de ese libro, y realmente me pongo muy triste porque venimos arrastrando de un largo periodo de miseria, de oscuridad, y pues de hoy estamos nomás que sintiendo los efectos, ¿no? De esa gravedad. Y me encanta de lo que tú nos dices, Nancy, todo el equipo de Contralínea realmente fue excepcional. Como parte de ese equipo, pues nosotros te damos muchas las gracias, porque no, cuando hay periodistas como ustedes, ¿cómo les pago tantas cosas tan, tan profundas que nos dan claridad, luz, dignidad, nos regresan la dignidad, ¿no? Y nos damos cuenta de que el futuro sí existe, de que la esperanza existe, porque hay gente como ustedes, nobles e incorruptibles, y que han luchado tanto, porque a nosotros nos consta cómo durante Calderón, cómo fueron golpeados ustedes de Contralínea y desde antes, y pues nosotros nos dimos cuenta de eso, ¿te acuerdas cuando nos invitamos? Y cada vez era que llegaron y entraron hasta las oficinas, y bueno, es así realmente es. Terrible. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ustedes y ojalá y volvamos a coincidir en un tiempo, un día como estos. ¿Qué te parece? Seguimos invitando. Sí, con mucho gusto. No, muchas gracias a todos los que estuvieron participando hoy con sus preguntas, que estuvieron escuchando. Yo les agradezco mucho y aprovecho también para invitarlos a que entren a nuestra página, que es www.contralinea.com.mx, donde están todas nuestras investigaciones, todas ahí de manera libre, abierta, y donde también pueden descargar cada semana la versión impresa, o sea, se descarga de ahí gratuitamente, ahí dice descargar la versión impresa, ya la descargan en PDF, ya la pueden consultar. Pues no me resta más que agradecerles su tiempo, sobre todo su atención, ¿no? Sus palabras tan bonitas que me estuvieron aquí leyendo, pues yo lo agradezco mucho. Muchas gracias, Nancy. Un abrazo. Gracias. Quiero invitarlos para la próxima semana que vamos a tener Morena en la era de la Cuarta Transformación a 2 años del triunfo electoral del 30 de junio al 4 de julio. Desde ese periodo vamos a tener reflexiones con Martí Batres, Antonio Rueda, Tere Lechuga, Arturo Ramos, Pedro Miguel, Víctor Iván, Carolina, Oscar Rojas y el maestro Héctor Díaz Polanco.
todos ellos en diferentes días, pero los vamos a ir dando a conocer el lunes cómo se van a organizar. Y es para recordar este triunfo, que es el triunfo de todos, porque lo logramos de una larga lucha, precisamente para combatir todas estas situaciones en que nos heredaron los gobiernos neoliberales. Gracias, Nancy. Gracias, Luis Martín. Al contrario, Toño, muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo muy cordial a los compañeros de la Radio Comunitaria de Tehuacán, Puebla, y al colectivo de radio La Nueva República, que nos retransmiten. Muchas gracias. Nancy, precisamente este triunfo del presidente López Obrador fue para cortar aquello que tú investigaste respecto al Plan 2030, la venta de un país. Gracias, Nancy. Gracias. Sí, un saludo a Rosy Almanza y a Rosy Almanza y a Julio Adrián Pérez, que estuvieron siempre detrás de nosotros. Nosotros no somos nada si no están ellos detrás de nosotros. Es correcto. Gracias. Saludos, Rosy. Gracias. Saludos, Julio. Gracias, Nancy. Hasta luego, Toño. Gracias. Hasta luego.